Boom, boom, be a mixer, die, don't fuck with me. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, otra exploración urbana. La verdad es que el día de hoy no hay plan, amigos, simplemente salir a rodar, explorar la ciudad un rato. Vamos a ver qué sale. Oh, estuvo bueno ese salto, ¿eh? Pues el día está a gusto, amigos. Está chido para pedalear. Justamente voy camino al skatepark porque voy a hacer un tutorial para ustedes. Así que voy a aprovechar para calentar en este tramo, pedaleando obviamente. Muy bien, muchos me han preguntado si los tenis Boom frenan chido. Si frenan chido y no se acaban rápido. Esta bajadita de aquí está buena. Vamos a pasar a un proyecto, amigos. Un proyecto bastante cool que están construyendo mis amigos de Mutante BMX. Están construyendo un pump track a unos metros de aquí, así que vamos a visitar ese pump track, amigos, y vamos a ver qué tal queda. Vamos a darle el visto bueno. Gracias. ¡Ew! Bikers. Esta zona está chida para montar, amigos, para hacer street. Ya lo han visto en mis videos. ¿Qué onda? ¿Cómo va este pinche skatepark? Pues va muy mal, si quieres saber la verdad.
¿Neta? Estoy mamando con lo de skatepark, ¿eh? Aunque sí parecen las curvas. ¿Qué hay? Se supone que también era para patinar, ¿no? ¿Sí? Pero de downhill, ya sabes, que son llantas. Ah, ya. Pero si van a quedar chidas las curvas, güey, hasta para un flare ahí que bajes. Hoy bola, debe salir al sol, ¿verdad? Debe ser flare, debe un flare en esto. A ver, déjame ver cómo está allá, güey. Ahorita vengo. Pues bien, amigos, así es como nace un proyecto nuevo, un punt track. Un punt track nuevo. Básicamente así funciona, amigos, lo están creando con asfalto. Y si me preguntan, va a quedar bastante cool, de hecho parece hasta un skatepark. Se va a poder hacer, además del punt track y del cardio común y corriente, se va a poder hacer pues algunos truquitos. Incluso este de aquí parece un transfer, ¿ya lo vieron? Yeah. Varios constructores de este proyecto, amigos, son riders de BMX, así que está chido porque es una buena forma de obtener ingresos extra. Yep. Pues bueno, no hay mucho que decir. Creo que apenas va en la mitad de la construcción, pero cuando esté listo vendremos a estrenarlo. Está aquí en la glorieta de La Normal. Y bueno, también les voy a dejar por ahí abajo el link para que pues, cuando esté listo les aviso y se echen una vuelta. Bien, amigos, pues suceden cosas interesantes en la ciudad. Vamos a tener un nuevo spot. Esas son buenas noticias. Sobre todo va a estar divertidísimo para traer la MTB Dirt. En esa el punt track se siente bastante chido, así que va a estar chido ahí hacer un nuevo video. ¿Qué hay? ¿Qué andas haciendo? Grabando, haciendo otro video. ¿Y ustedes? Yo para irme a mi casa. Tirando barrio, saluden. Nos vemos. Yo acabo de vender un cuadro así. ¿Ah, sí? ¿Qué marca? De ese. ¿Igual? Chingón. Porque acabo de comprar ahí. Ya está, pues luego nos guachamos por ahí. Sí, igual, chido, güey, gracias. Bueno, encontrar suscriptores en la calle, amigos. Wow. Si me ven, salúdenme, no hay problema. Wow. Ew. Lo divertido de esta zona, amigos, son las bajadas. Hay muchas. Hola. Hay muchas muy buenas por aquí. Eso es lo que más extraño. Definitivamente. Wow. Ya casi llegamos al skatepark para grabar ese tutorial. Va a estar próximamente en el canal, amigos. Yeah. Wow. Wow. No mames, qué buena bajada. Bien, amigos, el día de hoy estamos en el skatepark de Villas. Vamos a sacar unos tutoriales básicos.
¿Qué ole? Vamos a sacar unos tutoriales básicos el día de hoy, amigos. 5 trucos de flyout que todos deben saber.